Muy buenos días, compañeros en el estudio. Dialogamos esta mañana con el vicepresidente del Congreso Nacional de la República, Tomás Ramírez. ¿Se podría conformar hoy la comisión permanente a través de una sesión de la Junta Directiva? Esto es así, buenos días. Buenos días. En efecto, hoy estamos convocados a las 9 de la mañana, la Junta Directiva. Esperemos que ahí el presidente nombre la comisión permanente que va a dirigir el Congreso en el periodo del mes de junio, y también estamos convocados como en sesión a las 11 de la mañana, donde tendría que notificar al Congreso Nacional la conformación de esta comisión permanente. Se ha vuelto algo polémico estas adendas energéticas que la podrían o no aprobar esta comisión permanente en el receso legislativo. Bueno, considero que las adendas llevan un dictamen, y tenemos la promesa del presidente de la Comisión de Energía, el doctor Hugo Noé Pino, que se van a aprobar una por una. Por consiguiente, la participación de los 128 diputados y de todas las bancadas va a ser esencial en la aprobación de estas agendas energéticas. Y de parte del Partido Salvador de Honduras, estamos analizando tres de las agendas a las cuales que todavía tenemos cierta duda. ¿Cómo responde usted como vicepresidente del Congreso Nacional? Algunos analistas jurídicos dicen que está fuera de contexto jurídico prácticamente esta creación de esta comisión permanente, ya que dicen que este no es el receso legislativo, sino que el de mayo, pero ustedes lo han prolongado. Sí, nosotros a inicios del mes de mayo hicimos una moción para suspender el receso en el mes de mayo, que es lo establece la Constitución, para el mes de junio, y esa es una norma que lo hacemos. También esto se hace en el mes de octubre, ya que el periodo vence el 31 de octubre, y se presenta una moción para seguir sesionando hasta el mes de diciembre, excepto el año anterior, que no se dio, pero esa es la normativa que se debe seguir en el Congreso Nacional. Muchísimas gracias. Respaldados entonces en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y también en el artículo 207 de la Constitución de Honduras, se va a crear esta comisión permanente durante el proceso de este receso legislativo. Con ustedes.